Ahora vamos de visita al acuario para darnos un chapuzón en el área de tortugas. Me parece buenísima idea darnos un chapuzón con el calor que hace. Y además, hoy vamos a conocerlas y a saber qué comen, cuántas hay y mucho más. Hola, estamos con Antonio y bienvenido para hablar sobre las tortugas carey. Hola. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Ustedes le pusieron nombre a las tortugas. Sí, hay algunas que tienen nombre. ¿Ellas son agresivas? No, no son agresivas. Ahí está una que se llama Guibi, buen hombre. Sí, le ponemos su nombre a la reza, de acuerdo al lugar donde las rescatemos. ¿Ellas qué comen? Ellas comen máximamente lo que es aquí. En este ambiente que lo tenemos, comen pescado. ¿Cuántas hay? En esta exhibición tenemos 6 tortugas carey, que todas fueron rescatadas de algunos lugares por algunos desaprensivos y las criamos aquí. Son juveniles, pero ya están grandes, que le hemos tenido aquí, ya tienen aproximadamente 1 año y medio, 2 años. ¿Cuántos años tienen? Nuestras personas aquí van a cumplir 2 años que la tenemos aquí en rescate y rehabilitación, podemos decir. ¿Están en peligro de extinción? Estas sí se encuentran en peligro crítico. Hay una lista a nivel internacional que la clasifica de acuerdo a su estatus. Entonces, las tortugas carey se encuentran en peligro crítico. ¿Por qué están en peligro de extinción? Están en peligro de extinción porque hay algunos desaprensivos que la matan, algunos pescadores roban los huevos para hacer bisutería, por ejemplo, con el caparazón. ¿Y qué debemos hacer para ayudarla? Fácil, bienvenido le va a decir. Nosotros debemos cuidarla, protegerla. Y si ve alguna que esté en la costa desovando, dejarla tranquila que ponga su suelo. Si la ve con alguna alteración o alguna herida, se llaman al centro de rescate, que esperen a la Guardia Nacional. Nosotros acudimos allá y le damos los primeros auxilios y determinamos qué hacer con ella, si liberarla, traerla para acá, rehabilitarla y luego llevarla a su medio natural nuevamente. Gracias por la entrevista. Los invitamos a proteger a las tortugas.